Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, este es un videíto para comentarles cómo sigue la persecución judicial hacia el legítimo usuario y puntualmente hacia los que nos dedicamos a la militaria, que como ustedes sabrán es el coleccionismo y la afición hace cuestiones relacionadas con temas militares. Por ejemplo, coleccionar uniformes, jerarquías, condecoraciones, cargadores o lo que corno fuera. Bueno, voy a pasar a contarles qué fue lo que pasó. El día 19 del 12, sobre la avenida 9 de Julio, fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con un juez, allanaron un local que vende cosas de camping y militares, cosas por el estilo, y con bombos y platillos anunciaron que habían secuestrado, no me acuerdo si 1.000, 2.000 o no sé cuántas granadas de fusil y explosivos y no sé cuántas cosas. Por supuesto, es otra de las tantas mentiras que utilizan algunas fuerzas policiales y el Poder Judicial cuando no pueden meter preso a ningún delincuente para hacer estadística. ¿Qué es lo que secuestraron? Secuestraron granadas inertes de instrucción, granadas de fusil, las Energa o PDF, que son las de color celeste de plástico, son absolutamente de venta libre, que no tienen ninguna carga explosiva ni nada, son simplemente se pueden usar hasta para jugar, para lo que uno quiera, o sea, no hay ninguna reglamentación que impide tenerlas. Secuestraron réplicas de resina de granadas de mano, réplicas de plástico y resina de proyectiles, de artillería, vainas de artillería que no tienen absolutamente ninguna, se pueden usar para paragüero, de hecho en mi casa tengo uno solo, lo uso como paragüero. Y cosas por el estilo. Por supuesto, en todos los diarios se habló con bombos y platillos. El señor, el dueño del local se llama Fernando Rampezotti. Desde Armas y Militaria nos solidarizamos con él y entendemos por la situación que debe estar pasando, que el pobre hombre vendía por Mercado Libre, por ese tipo de plataformas, estos objetos y lo fueron a meter preso. Esto es un tema no menor. Recuerden el Expo Armas cuando le cayeron a una persona que vendía condecoraciones y le secuestraron las condecoraciones que tenía de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que era por una cuestión de odio. El tipo, yo me acuerdo, tenía condecoraciones hasta del Perú. O sea, tenía condecoraciones de Israel, tenía condecoraciones de Francia, de Argentina, de Chile, de todos lados. O sea, no es que realmente fue una barbaridad. Y como siempre, en forma selectiva y en base a la ignorancia, porque es ignorancia, secuestran cosas de coleccionistas. Después se la tienen que devolver, pero la noticia en la televisión ya la tienen. Yo tengo miedo, ustedes saben que yo colecciono cosas de la Unión Soviética. En cualquier momento, no sé, me van a acusar que soy comunista, ¿viste? Cuando yo saben que soy una persona liberal, pero me gusta coleccionar cosas de la Unión Soviética. Así que no sé, me van a tildar de marxista, trotskista, leninista y no sé cuántas cosas más. Cambiando de tema, y vamos ahora con cosas importantes que sí son importantes y que demuestran de dónde entran las armas de la delincuencia. El día 20 del 12, 20 de diciembre, personal de gendarmería procedió a detener un micro de Andesmar, la empresa Andesmar. Y hizo una revisión y se encontró con que dos ciudadanos de nacionalidad chilena, entre sus ropas, mediante, ahora van a ver el video, les voy a subir el video para que lo vean, traían un total de 8 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros. Había Glock, Taurus y Versa, y 13 cargadores para estas armas. Bueno, esto ocurrió en la zona patagónica. Y le reitero, estos señores de nacionalidad chilena, ingresaban armas de contrabando a la Argentina y la justicia, en lugar de ocuparse de esas cosas, está viendo de perseguir a un pobre tipo que colecciona militaria. Ahora les voy a mostrar el videito para que lo vean, obsérvenlo y lo comentamos. Para. Saca, por favor. De este lado. Sácale la banda.
¿Cuántas son en total? 5. Bueno, ahí lo pudieron apreciar el videíto del personal de gendarmería revisando a estos ciudadanos chilenos que traían todas estas armas de contrabando entre sus ropas. Obviamente, seguramente, no hace falta ni aclarar para qué fin iban a ser usadas esas armas. Para cometer ilícitos, ¿qué otra cosa más? Porque los legítimos usuarios no hacemos ese tipo de cosas. Pero bueno, yo lo que quiero es que estén al tanto de las novedades, de cómo se sigue persiguiendo al legítimo usuario, como cuando hacen esos allanamientos, que dice, encontraron un arsenal y después hay 3 rifles de comprimido, una ballesta, una espada de juguete y, no sé, y un gorro de granadero, ¿viste? De esos de juguete para festejar el 23 día patrio. Así que bueno, desgraciadamente hay jueces y fiscales que cuando no puedes meter preso, por ejemplo, a un pedófilo, un ladrón de banco o algún político chorro, salen a buscar por internet alguno que venda un cargador viejo de ametralladora Madsen y lo meten preso diciendo que tenía planificado atentar contra el universo. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal. Les aclaro que tener carcasas de granadas vacías en la Argentina no constituye delito, mientras que no tengan carga explosiva o pirotécnica, son de venta y tenencia libre. Yo de hecho tengo varias. Les conté que tengo una lámpara hecha con una granada de 75 milímetros de cañón Bofor. Por supuesto que no tiene nada. Tengo una granada de 155 inerte. Así que ya saben, cuando me quieran venir a allanar, que algún día va a pasar inevitablemente, ya saben, les estoy contando las cosas que tengo. Van a decir que tengo un peligroso arsenal para atentar contra, no sé, contra el mismísimo universo. Bueno, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal. Nos vemos y seguimos en espera de novedades del nuevo director del ANMAC. A ver qué pasó con eso.